A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja galea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se la ha hecho a Rocinante. ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? Si estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aun quizá nosotros sí 1,5. Yo valgo por 100. Y sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los yangüeses. Y lo mismo hizo Sancho Panza, incitado y movido del ejemplo de su amo. Y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno, que le abrió un sayo de cuero de que venía estido, con gran parte de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres, solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y, cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le vino a Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo. Y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Viendo, pues, los yangüeses el mal recado que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante.